Hoy asistimos a la comida anual de los socios de esta asociación Huérfanos de la Guardia Civil, que preside aquí nuestro querido amigo Feli Ramos, y que bueno, son ya muchos los socios, cada vez más, y lo vemos a todos con sus medallas, con sus pin. Bueno, la verdad es que quedarte enhorabuena, porque desde que empezaste ya, ¿cuánto tiempo hace? Hola Anita, buenas tardes. Bueno, pues la asociación, nosotros aquí en Marbella ya hemos cumplido 2 años, pero yo llevo ya como 4. Entonces, bueno, pues la verdad es que estamos un buen número, lo vamos a decir en la pequeña reunión que vamos a tener antes de la comida. Estamos ya unos 65 miembros de la delegación de Marbella. Esto es una asociación anual y nosotros encantados de apoyar a la Guardia Civil y sobre todo la labor que ellos hacen, que es un poco cuidar de huérfanos, de víctimas en su momento de terrorismo, también de accidentes en su trabajo cuando han sido guardias civiles de tráfico y viudas y tal, que necesitan esa ayuda. Entonces la asociación a nivel nacional les ayuda, ¿no? Entonces pues nosotros, a través de la asociación, con las cuotas que se paga al año, que es muy poquito, pues se aporta ese granito de arena, aparte de que la gente conozca un poquito mejor a la Guardia Civil, que a veces creen que solamente es la que pone las multas y hay muchas más cosas, ¿no? Bueno, vemos personas muy conocidas, ¿no? Como nuestro querido Frank Camelo, también empresario y que canta muy bien, también lo vemos como socio, entre otros como Michelle también, Alicia, la propietaria del Rama, que ahora nos va a contar la comida que preparó para este día, la diseñadora Carmen Piedra. Bueno, que es que nos sentimos aquí como en familia realmente, ¿no? No, la verdad es que sí, aquí somos muchos amigos, porque la delegación de Marbella, la idea es que nos juntemos, y yo le he ido hablando a mis amigos, ¿no? Pepe, nuestro cámara, también es miembro de la asociación. Tenemos a sumilleres, tenemos a gente que trabaja en restauración, como Juan García, del restaurante Tipitapa. Tenemos miembros de los Club de Leones, de otras órdenes. Mira, Manuela, que viene ahora. En fin, hay, mira ahora Joana, Walter Fischer también. En fin, hay un número de amigos que quieren apoyar la asociación de huérfanos, antiguos alumnos, profesores de los colegios y Academia de la Guardia Civil, que es como se llama toda la asociación. Es de la asociación más antigua y engloba todo lo que tiene que ver, no solamente los huérfanos, sino los alumnos, las academias, los colegios. O sea, que yo creo que eso es interesante, ¿no? Muchísimas gracias por llevar esto a cabo. Vamos enhorabuena. A tener diplomas ahora después y medallas. Bueno, vamos a estar pendientes de todo lo que acontezca. Gracias, gracias. Bueno, feliz de aquí la propietaria, ¿no? Del restaurante Rama. Hemos conocido a toda su familia. Esto es un restaurante emblemático, la Costa del Sol, ¿no? Quiero conocer el Rama y su escultura milenaria en ese olivo con su familia, ¿no? Es verdad, venimos aquí hoy a Rama porque ella es miembro de la Asociación de Huérfanos, pero es que además ella es familia de Guardia Civil, es nieta, ¿no? Creo que eres nieta de Guardia Civil. Ella está muy ligada a lo que tiene que ver con los servicios de seguridad y de todo, a través de los bomberos, de Protección Civil, de la Guardia Civil, y ella, cuando le dijimos, dijo, por supuesto que yo tengo que estar, ¿no? Pero aparte, pues hoy nos ha organizado una cosa bonita. Vamos a comer muy bien, porque tú sabes que aquí somos unos arroces maravillosos, entre otras muchas cosas. Tenemos el mar aquí enfrente, la terraza la vamos a dejar para los clientes, nosotros vamos ahí dentro, que se está muy bien, lo ha preparado muy bonito. Te dejo con ella mientras que saluda a los socios para que te hable del menú. Bueno, Alicia, que perteneces a esta gran familia, ¿no? Tu madre es una bellísima persona, como tu padre, tus hermanos, todo, que habéis hecho eso posible, lo habéis levantado desde muy pequeñito, ayudando y colaborando todo, quitando tiempo de lo que a lo mejor los niños necesitan, ¿no? Y es una labor muy grande llevar esto a cabo, con lo cual, ¿no? Enhorabuena. Y yo no sé cómo lo hace, de estar en todos los sitios, porque es verdad que pertenece también la Asociación de Mujeres, muchas cosas que no para, Alicia, te une todo. Buenas tardes, bienvenido a todos. Un placer para mí colaborar con Feli Ramos Comunicaciones, con la asociación, que hemos organizado esta comida para la Asociación Huérfanos de la Guardia Civil. Hemos preparado un menú degustación, con un gazpachito, todo hecho casero. Es verdad que nuestros 54 años nos avalan, mi padre, Rafael y María, que crearon este negocio, y los hermanos estamos todos aquí en el negocio. Y hoy hemos preparado este menú degustación, un gazpachito casero, andaluz, un pescadito adobadito, un cazón adobo, nuestros boquerones malagueños, chipironcitos, todo bien presentado para el evento, y luego tenemos nuestra degustación de arroces, un arroz pollo y marisco, un arrocito negro con alioli, y luego tenemos un postre riquísimo, que es una crema del chef caramelizada que hacemos aquí casera. En fin, un aperitivito para la ocasión, con mucho cariño, con mis grandes chefs que llevan muchos años con nosotros, y como siempre encantada de atenderos a todos, de organizar este evento, y para mí un placer estar aquí con todos vosotros y compartir este momento. Todos los platos que se van a degustar hoy también, sí, forman parte de la carta, que eso cualquier persona que sí quiera luego que lo vea, uy, qué pinta tiene eso, yo quiero ir al Rama, o sea que eso está todo en carta. Sí, mira, el Rama sigue su tradición.
El Rama tiene sus platos de toda la vida que hacía mi madre, las paellitas, los pescaditos, los gazpachitos, todo, y además hicimos una carta elaborada con platos un poquito más creativos donde la gente puede elegir y tienen las dos opciones. Tiene la opción de venir, sus pescaditos, su playita y luego también platos más elaborados, más creativos, que ahora es tendencia. Entonces intentamos adaptarnos a los tiempos, sí que es verdad, pero seguimos con nuestra tradición y nuestra esencia, que mi madre fue la gran cocinera de aquí y ahora seguimos con nuestro chef. Si esto es como se sería decir cuando una cosa era muy buena, esto es Canela en Rama, pero esto es el Rama, el restaurante, y de verdad felicidades por todos los años con esta andadura y ahora tú más también, que estás en todo, ¿no?, promocionando también en todos los eventos y con todos los proyectos y todas las cosas, de verdad que enhorabuena, Alicia, que no sé cómo lo hace, de verdad felicidades, y vamos a pasar ya mismo a probar, que estoy deseando de probar todas esas paellas deliciosas que hacéis. Encantada de teneros. Gracias. Espero que paséis un buen día. Gracias. Hablamos ahora con este gran empresario, Fran Camelo, y también un gran artista. Y que, bueno, pues vamos hoy también a preguntarle que cuánto tiempo llevas en esta asociación, ¿no?, y cómo la llegaste a conocer. Vemos que tienes una medalla también honorífica. Bueno, sí, llevo ya bastantes años. Me parece que son 5 años ya los que llevo con ella. Tú sabes que yo estoy en todos los lados. Cierto. No me pierdo una, ¿no? Bueno, yo creo que es importante ayudar, como tú ya sabes que yo soy, me gusta colaborar con todas las asociaciones importantes para que puedan desarrollarse todos los proyectos que tengan. Y la verdad es que muy bien, aquí con Félix y con todos vosotros, celebrando una comida muy linda. O sea, que muy bien. Enhorabuena, este verano ya tienes muchos proyectos para cantar, deleitarnos con tu música, que me encanta, que además es un empresario que tienes una voz preciosa y que nos pone los vellos de punta, ¿no?, sobre todo cuando cantas a Marbella, ¿no?, que tanto estamos enamorados de Marbella. Bueno, esa es la suerte que me da Dios, ¿no? Él me dio esta voz tan bonita, que hace mucho que no cantaba, y luego empecé a cantar otra vez y mira, resulta que pudimos hacer la canción de Marbella, que la verdad es que es una canción que gusta mucho, que cada vez que la pongo en Facebook o en algún medio, la verdad es que me dicen que es una preciosidad de canción, y yo creo que es importante para Marbella tener una buena canción que diga quién es Marbella y dónde está Marbella. Enhorabuena por tu empresa, tanto en Puerto Banú, el parque que tienes en La Cañada, que ya es un referente para todos los cumpleaños, para todos los niños, sí. Y ahora que empieza la temporada en Puerto Banú, que es un espacio muy bonito, que tiene cine en 3D, de todo, y que nos encanta, y que ya iremos a verte por allí, ya de cómo se presenta la temporada. Gracias. Muchas gracias, Lenita, muchas gracias. Antes de empezar, y como tiene que ser, nos vamos a poner de pie y vamos a escuchar el himno de España. Podéis tomar asiento, por favor. Bueno, antes de empezar, voy a mandar una carta que nos manda nuestro presidente nacional de Madrid, de la Asociación de Huérfanos Antiguos Alumnos y Profesores de Colegios y Academia de la Guardia Civil. Dice el presidente nacional: queridos amigos y socios, mi cordial saludo y abrazo a todos y a cada uno de los que estáis hoy reunidos en Marbella para celebrar vuestra asamblea local y almuerzo. Gracias por vuestra invitación, porque el presidente evidentemente fue invitado. La asociación valora positivamente, sobre todo en estos tiempos difíciles, las actividades que de una forma u otra vienen realizando la mayoría de sus delegaciones. Desde la Junta del Gobierno Nacional, os felicitamos a todos por vuestro saber hacer y deseamos que la Asamblea sea un éxito total y un buen comienzo para llevar adelante todo cuanto tenéis programado.
Aprovecho para expresar nuestro más sentido pésame a la esposa, familiares y amigos de nuestro asociado don Rafael García Padilla y nos unimos a sus oraciones por su eterno descanso. Nuestra felicitación al delegado local de esta delegación y presidente de la Asamblea de su Junta y a cuantos estáis presentes, firmado Antonio Huertos Delgado. Así que esa es la carta que nos manda nuestro presidente. Bueno, ahora a continuación vamos a pasar un poquito los puntos del orden del día, de lo que íbamos a decir. En primer lugar, pues nos gustaría decir que aunque aquí estamos un número importante, porque estamos hoy unos 20, somos en total en la delegación de Marbella 61 socios, que no está mal, solamente en la delegación de Marbella 61 members. ¿He visto que el inglés de vez en cuando me sale? Only Marbella. El one eres tú. One. Por eso el... No, el one es uno nuevo que hoy vamos a entronizar aquí. O sea que... Y aparte tenemos algunos miembros de honor en el resto de España y fuera que no son de los que, digamos, pagan su cuota y tienen y toda la historia. Hemos tenido, desde que nos dimos de alta como delegación de Marbella, que hemos cumplido 2 años ahora en mayo, solamente 10 bajas, una por defunción y otras personas que se han ido fuera y otros que han dejado o que no han pagado la cuota, entonces hay un total de 10 bajas. El siguiente punto es la lectura de la Carta Nacional, que ya la hemos leído. Y ahora vamos a entregar los carnet, pero primero el nuevo socio que tenemos aquí, David, por favor. Ven, acompáñanos. David, que eres de nacionalidad búlgara, sí, pero vives en Castellón. Vivo en Castellón, sí. De hace muchos años. Alcocebre, concretamente. Sí. Alcocebre. Y trabaja con Vanessa Bancán, que es socia nuestra y que está hoy de viaje. Sí, está en la otra oficina. No ha podido venir. Trabajo, sí. Ella también es socia y entonces, pues bueno, él también se ha entrado suyo. Así que bienvenido a nuestra asociación. Gracias. Te vamos a entregar la cartera de la asociación. Aquí tienes. Gracias. Y te vamos a poner el PIN de la asociación. Un aplauso para nuestro amigo. Muy bien. Bienvenido, David. Gracias. Un placer. Vamos a entregar unos carnets, dos carnets que tenemos aquí. Querida Pilar, que ahora ya está en Málaga, antes estaba en Tánger, te pillaba un poquito más lejos. Voy a empezar contigo, tú ya tienes tus credenciales. Aquí le entregamos el carnet que ya le ha venido. Ahí está, muchas gracias. Y nuestro querido Juan, empresario también, hostelero, ¿qué tal, Juan? Muchas gracias. Aquí tienes tu carnet. Gracias, muchas gracias. Tú ya tienes las credenciales. Faltan carnets por venir, ¿eh? Hay algunos, yo sé que te falta a ti, Luisa, porque yo no había mandado DNI, Carmen te tiene que venir tu carnet. Y ahora seguimos porque vamos, ¿eh? Ah, el tuyo también. Algunos, bueno, tú, Manuel, lo tienes. Mira, Carmen, por favor. No, dice que no lo tiene. Sí, hagas caso a este hombre. Una nueva socia, dos tenemos aquí, que también hace tiempo, pero no tenía las credenciales. Sí, mucho tiempo. Ella ya ha entrado casi desde el principio que hicimos la delegación, así que aquí te entregamos. Muy bien, y te ponemos tu PIN de socia. Bienvenida, querida amiga. Bien hallados. Estoy encantada de estar con vosotros. Un aplauso. Gracias. Para Carmen. Las cajitas. Vamos a entregar las medallas honoríficas de aquellos que todavía no la tenían, que en este caso, Pilar, por favor, tienes que volver. A ver, foto. Qué honor. Espérate, que tienes tu diploma, que ahora vamos a entregar los diplomas también, que certifica que tienes la medalla honorífica de la asociación. Qué bonito, muchas gracias. Bueno, tengo que decir que esta medalla honorífica, ¿vale?, es una excepción que tiene la asociación. Es decir, la delegación nacional tiene estas medallas que se entregan cuando alguien hace sus méritos o se recomienda por algo la Junta Local de Gobierno. Nosotros, como hemos cumplido nuestro segundo aniversario, cumplimos el primero y ya tenemos el segundo, el presidente nacional nos dijo que todos aquellos socios que las quisieran adquirir, porque esto va
por digamos, se paga el kit y ya está, las podíamos pedir sin necesidad de que tuvieran que hacer ningún mérito ni nada. Entonces, hay muchos que ya las tienen, que ya las compraron y vamos a entregar los diplomas. Y otros que no se lo habíamos dado, como era Pilar, se la entregamos hoy. Y como es también nuestra querida Alicia Osorio, por favor, Alicia, ven. Muchas gracias, por favor. Vamos a abrir aquí. Todo un honor, muchas gracias por todo lo que hace, Feli. Hombre, yo no... Un honor pertenecer a esta asociación. Aquí. Ahí tienes tu medalla honorífica también. Ahí está Manolito. Muchas gracias. Espera un momento, que tengo que poner el kit. Ahí. A ver. El diploma. Gracias, Alicia. Querida Gilda, por favor, nuestro querido Rafael ya tenía sus medallas, que las enviamos, lo sabe, lo que no tenía el certificado. Yo te lo voy a entregar, pero voy a pedir a todos los compañeros que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio, como así también se lo hemos hecho saber a tu presidente nacional, en recuerdo a un gran amigo. ¿Vale? Hay que decir que tus hijas están hoy en Sevilla recogiendo un premio que también entregaban de los empresarios, ¿verdad? De los empresarios de Andalucía, sí. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias por venir, que también eres socia. Sí, lo sé. ¿Eh? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y su mojera Madrigal, que ya tiene sus medallas honoríficas. Este es tu diploma. Muchas gracias. Norma Rojas Nóbrega. ¿Qué nota tienes? ¿Qué nota tienes? ¿Qué nota tienes? ¿Norma? ¿Estás superando? ¿Otra? Este es el diploma que acompaña las medallas que han adquirido. Muchas gracias. Nuestra querida Joana van der Veer, por favor. Por favor. Después viene el señor Walter. Después hacemos los dos. El señor Wolf, por favor. Gracias. Porque las medallas de que sirven son honoríficas y ellos la utilizan para ayudar a los huérfanos. Francisco García Pérez de Rojas, conocido como Fran Camelo y mi pesado de... Yo soy Paquito, no me lo diga. Yo soy Paquito. Esto es para que lo coma, no lo coma aquí, no coma. Francisco Manuel Zambrano. Aunque no la trae de puesta. Ha salido corriendo. Ese vino, es. La medalla, que no es la medalla, no, ya es igual. Da igual, bueno, se la ha puesto encima. Igual. En el nombre de Vanessa, recoger diploma de ella que te da. Nuestro querido Manolito, Víctor Manuel Reyes. Venga para acá. Querido Víctor Manuel, muy bien, muchas gracias. Toma, toma. Entonces, os recuerdo siempre, quedan una cosa que las quiero de todas. Que aquellos que no las tengan, las pueden adquirir, no pasa nada, después viene el diploma y que eso para ayudar. Muy bien. Ya hemos entregado los diplomas, ya hemos entregado todo, pues nada, pasamos a comer. Oye, listo. ¿Qué tal, qué tal? En el puente de la Peña, por la noche la encontré, y su guante chiquitito le cayó a los pies. Por si un reto me lanzaba, recogí
su guante dio y en su mano bella puso un beso de pasión, porque al verla no se puede resistir la tentación. Por las calles embozadas, solitario la seguí, escuchando los embustes de la gente ruiz, y acercándome galante, mis respetos la ofrecí. Perdonad, dulce miel, atended, que decís que os adoro, callad, no decídmelo aquí. Y escuchando su voz, yo pensé, qué infeliz, qué infeliz, mujer primorosa y clavelina, que luzcas del amor.